Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Desde Cespal sumamos beneficios para nuestros asociados. Botón de pago online. Ahora de forma simple, rápida y segura podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone. Ingresando a nuestra web www.cespalarroyito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como @cespalarroyito. Cespal. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. Muchas gracias. Buenos días, querido intendente. Quizás no pueda tener yo la elocuencia suficiente para agradecerle su gentileza, su recibimiento, su calidez. Quiero agradecerle especialmente a los intendentes de la zona, a su equipo de gobierno, a los legisladores aquí presentes, de diversas extracciones políticas, a la banda de música, al personal policial, a los hombres y mujeres de la prensa, y por supuesto que desprofeso le he dejado para el último, a esta gran compañera de trabajo que se ha cruzado en mi camino, que es la querida jefa de policía, la comisario general Liliana Zárate Belletti. Muchas gracias, señora, por el trabajo que está llevando adelante. Me siento muy orgulloso de trabajar a su lado. Lo propio para el director general de las departamentales Norte, un hombre joven que distingue su cargo. Y por supuesto, como bien dijo el intendente, al primer arroyitense, lo digo bien el gentilicio, ¿verdad? Al primer arroyitense que tiene la enorme responsabilidad de conducir esta potente departamental San Justo. Vea, comisario Berardo, cuando con la jefa y el director general analizamos distintos nombres para ocupar el cargo, le podemos asegurar que respecto de su persona solo recibimos elogios y no tenemos ninguna duda que usted estará sobradamente a la altura de las circunstancias para conducir los destinos de esta departamental. Le deseo éxito en su vida profesional y privada, señor. Es un honor que usted trabaje con nosotros. Muchos éxitos. Les traigo fundamentalmente para vos, Gustavo, y tu gente, el afecto especial, entrañable del gobernador de la provincia, que te lo ha retribuido en cada oportunidad que ha podido. Y venimos, por cierto, a cumplir un compromiso, que es inaugurar estas instalaciones, que como lo ha dicho la jefa, es mucho más que una dependencia edilicia. Estas instalaciones son una casa del pueblo,
solo lugar al servicio de la gente. En un contexto de seguridad muy crítico, muy difícil, nosotros no hemos tenido en Córdoba jamás una actitud negacionista. Asumimos las responsabilidades y ponemos todo nuestro empeño, todos los recursos logísticos, humanos y tecnológicos que haya disponible. El gobernador de la provincia se los ha provisto a la policía de la provincia de Córdoba. Y así seguiremos trabajando, Gustavo. Por eso yo siempre insto a los intendentes, allí donde vamos, a que nos formulen los requerimientos que necesiten. Por supuesto, los recursos no son infinitos, pero haremos todo lo posible para que donde haya falta un móvil, sea cubierta la necesidad. Para donde haya falta, haga falta un hombre, una mujer de la institución, se cubre esa necesidad. Donde cada intendente por ahí tenga una demanda de videovigilancia, como hemos llevado adelante en la inmensa mayoría de los municipios y comunas, si tenemos el requerimiento, haremos todo lo posible para cubrir esa necesidad. Porque como lo dice el gobernador Schiaretti, a pesar de la pandemia, Córdoba está de pie y Córdoba no para. Y esta es la prueba cabal que Córdoba no para. Es verdad, Gustavo, hace poquito más de un año, vos como intendente recién elegido y yo como ministro recién asumido, nos encontramos en mi despacho. Me hiciste saber de este requerimiento, que era un largo anhelo del pueblo de Arroyito. Inmediatamente nos pusimos a trabajar. Y aquí está el fruto del trabajo compartido, porque la seguridad no es un hecho policial, es una construcción colectiva que, como los grandes problemas del país, los resolveremos entre todos o no los resolverá nadie. Siempre estaremos a disposición de los 427 hombres y mujeres que conducen los destinos de nuestros municipios y comunas. Piensen como piensen, sientan como sientan y pertenezcan al sector político que pertenezcan. Para nosotros la seguridad es una política de Estado que no distingue ni pertenencias políticas ni falsas grietas. Estas son las instrucciones del gobernador y nuestra aspiración es cumplirlas a rajatabla. Yo no puedo concluir este mensaje sin hacer algunos reconocimientos especiales. En primer lugar, el año 2020 fue muy trágico para nuestra Córdoba porque nos azotó la sequía más cruenta de toda nuestra historia. Y como consecuencia de ello, padecimos gravísimos incendios forestales. A los bomberos voluntarios de toda la geografía provincial, a los 5.000 hombres y mujeres que integran el sistema de bomberos voluntarios de nuestra Córdoba, nuestro reconocimiento y especial gratitud. A la policía de la provincia, que trabajó cuerpo a cuerpo con nuestros bomberos voluntarios, lo propio. A los intendentes que afrontaron el desafío de mitigar los efectos de la infame pandemia universal del COVID-19, que trabajaron a la par de la policía de la provincia. Permítanme decirles que la policía tuvo 2.000 contagiados, 2.000 hombres y mujeres contagiados. 5 policías perdieron la vida por el COVID. A ellos, nuestro homenaje. Más de 100 policías fueron voluntarios dadores de plasma para poder favorecer la pronta recuperación de hermanos cordobeses. Pero la pandemia no se ha extinguido y nuestra responsabilidad es seguir pregonando la necesidad del cuidado personal, de la responsabilidad social, de la responsabilidad colectiva.
Pero siempre en la vida hay una esperanza y les quiero contar una cosa. Ayer, la provincia de Córdoba fue la primera provincia del país que de las vacunas que le fueron entregadas colocó hasta la última de ellas. Y esta mañana, a las 4:30 de la mañana, junto al grupo Éter de la policía de la provincia, recibimos 11.250 vacunas para enfrentar definitivamente a la pandemia del coronavirus, que por decisión del gobernador están siendo colocadas a quienes primero la merecen, los hombres y mujeres de los equipos de salud que constituyen la primera línea de combate en contra de la pandemia. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu caballerosidad, tu don de gente, que no hace más que representarte como una arroyitense cabal. Nosotros, por nuestra parte, reafirmar el compromiso de seguir estando cerca. Me gustaron mucho sus expresiones, padre, mucho sus expresiones. Compartimos los anhelos, una policía humanitaria, una policía al lado del que sufre, una policía firme pero respetuosa, una policía disciplinada a la que le duela el dolor ajeno, a la que le duela el dolor de la víctima, pero que haga de su servicio no un trabajo, sino una profesión a la que ame profunda y entrañablemente. Muchísimas gracias, querido intendente. Muchas gracias por esta recepción. En nombre del señor gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, declaro oficialmente inaugurado el destacamento El Fuertecito de la ciudad de Rollito. Muchas gracias a todos.